SlideShare es un sitio web 2.0 de alojamiento de diapositivas que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o privado presentaciones de diapositivas en PowerPoint, OpenOffice, presentaciones e infografías en PDF, documentos y la mayoría de documentos de texto sin formato e incluso algunos formatos de audio y video. Originalmente, el sitio estaba destinado únicamente para los empleados en el ámbito empresarial, con la intención de que compartieran con más facilidad diapositivas entre ellos, pero luego el público objetivo se amplió para convertirse también en un sitio de entretenimiento. SlideShare fue lanzado el 4 de octubre de 2006. Este sitio web es considerado similar a YouTube, pero de uso orientado a las presentaciones con diapositivas. El 4 de mayo de 2012 fue adquirido por LinkedIn. En agosto de 2015, como muestra del compromiso de LinkedIn de apostar por una mayor integración con SlideShare, se produjo un rebranding, pasándose a llamar LinkedIn SlideShare, con la intención de tratar de profesionalizar y evolucionar la web. Como muestra de esta nueva estrategia de profesionalización e integración de LinkedIn con SlideShare, van a ir presentando una serie de aplicaciones y mejoras en su sitio web, que comprenderán desde la nueva herramienta Clipping hasta opciones para una mejor organización, formas de posicionamiento personal de los usuarios o búsqueda de expertos en categorías que interesen al propio usuario, así como herramientas personalizadas. Según la compañía, tiene 70 millones de usuarios mensuales activos y un total aproximadamente de 400.000 presentaciones añadidas cada mes. El contenido en el sitio web casi se ha doblado desde su unión con LinkedIn, pasando de 10 millones en 2013 hasta 18 millones en la actualidad. ¿Qué es YouTube? Es un sitio web gratuito en el que puedes ver y compartir videos. Aquí también puedes crear y subir tu propio contenido. Fue creado en el año 2005 y es una de las plataformas más famosas de Internet con millones de usuarios registrados. Se encuentra disponible en 90 países y en 80 idiomas. Si alguna vez has visto un video en línea, es muy probable que haya sido en YouTube. Por ejemplo, nuestros videos tutoriales se encuentran aquí. Una de las razones que lo hacen tan popular es la cantidad de clips que puedes encontrar aquí. En promedio, se suben 100 horas de contenido cada minuto, así que siempre hay algo nuevo para ver. Desde los gatos adorables y demostraciones de cocina, hasta lecciones divertidas de ciencia y consejos de moda. Otro importante motivo es que cada día son más quienes deciden generar su propio contenido y mostrarlo en la red. Podrás encontrar increíbles historias hechas por personas como tú. Debido a la extensa cantidad de temáticas desarrolladas en este sitio, es importante tener en cuenta que no todo lo que allí se muestra es adecuado para el amplio público que tiene. Sin embargo, existen herramientas de control parental como el modo de seguridad, que limita el acceso según la edad. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.sfglobal.org. SF Global, creando oportunidades para una vida mejor.